Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Este es un vídeo rápido, lo prometo. Bueno, espero, siempre los empiezo rápido y luego pues los alargo. Y básicamente pues quería enseñar, ya que he acabado las historias de evento, gracias a Dios, y he conseguido las cartas que dan aquí, estas tarjetitas, estas cartas de apoyo. Y pues os las quiero enseñar para que veáis de qué van. Y la verdad es que son de las mejores cartas que hay hasta ahora para Japón, equipación de selección japonesa y selección nacional juvenil japonesa. Básicamente vuelven a beneficiar a los japoneses, es lo que hay. Si no jugáis uno de estos dos equipos, o bueno, no jugáis a uno de estos dos personajes, mejor dicho, que pertenezcan a uno de estos equipos, pues estas cartas no os van a servir porque no las podéis equipar ni siquiera. Luego, si las equipáis, están muy, muy bien. Son 7200 de apoyo, o sea, 1200 cada una de las habilidades, es una bestialidad. Y potencia la habilidad de remate, de entrada, perdón, un 10%. O sea, son básicamente para defensa, están destinadas a los defensas. Y no me extraña que estén destinadas a los defensas, ya que tanto el banner con sus step, pues los dos jugadores nuevos serán defensas. Y entonces este evento estaba enfocado mucho a estos defensas japoneses. Así que esta carta viene muy bien para estos defensas japoneses. Podéis ponerla, o sea, uno a cada uno, ¿vale? Y ya estaría. Sabéis que ahora mismo no podéis poner dos cartas iguales. Entonces ponéis uno a cada uno y se benefician. No hace falta que estén los nuevos jugadores. Podéis ponerlo en cualquier jugador que sea de Japón equipación o la selección nacional juvenil japonesa. En cualquiera de que estén alguno de estos equipos podéis ponérsela. La verdad es que está muy bien. Y si las podéis conseguir, yo lo recomiendo. Están muy, muy bien. Yo he conseguido las dos. He subido las dos por separado. Y ahora me quedaré a equiparlas. Antes de equiparlas, ya que he acabado las misiones y he conseguido otras 3000 para tirar un step más, pues tengo curiosidad por tirar el cuarto. O sea, tengo que tirar el cuarto para conseguir las 1050. Y he dicho, bueno, voy a grabarlo. Aprovechar y grabarlo. Y vamos a ver si hay la misma suerte que había antes para tirar. Luego tiraré aquí abajo el traspaso de monedas Tsubasa. Ahora vamos a tirar aquí. Y vamos a ver si hay suerte. A ver qué sale. Espero que la música no esté tapando mucho mi voz. Vale, de momento no me dicen nada. Vamos a hacer un skip. Jugador nuevo, perfecto. A ver. Bueno, está bien. No lo necesito, pero está bien. O bueno, no lo buscaba, mejor dicho. De 6 estrellas con evolución, o sea, latente de estos. Bien, bien, bien. Guapetón. Vamos a verlo. Voy a analizarlo un poco, vamos a mirarlo. Es de 6 estrellas, eso está muy guapo. Y bueno, la entrada de soldado, que tampoco la tenía. Vale. A ver, yo creo que tiene 6. Aquí no me aparece, pero vamos a mirar a verlo ahora. Y he conseguido también los 1050 extra, que me vienen perfectos. Cuando consiga 3000, volveré a tirar el 5, porque dentro de 2 días... Incluso puede que antes, porque son 100-200 por día. No, necesito unos 2-3 días, perdón, para con las misiones diarias, la misión de evento y demás, pues conseguir las 3000 que me faltan y tirar el step este 5. Voy a ver al jugador este. Esto no estaba planeado, pero bueno, ya que ha salido, vamos a analizarlo, vamos a verlo. Y es este señor, ¿no? Sí, porque lo tengo puesto en los que pueden evolucionar. Y por lo que veis, están beneficiando mucho el tema de las 6 estrellas y el despertar a la selección nacional juvenil japonesa. Aunque por lo general solo tienen una característica especial y por eso perdían un poco en lo referente o en comparación con los guerreros azules, que normalmente, o la mayoría de ellos, o los nuevos, si queréis verlo, venían con dos características y eso les daba mucho beneficio, les daba mucha ventaja. Pues ahora estos, para no sacar nuevos, lo que han hecho ha sido meterle 6 estrellas y el despertar. Entonces, bueno,
se están poco a poco están haciendo espacio. Sí, efectivamente, tiene 6 estrellas, tiene despertar, no nos engañamos, vamos a ver los detalles. Ataque y defensa libre, aumenta un 15% su potencia de habilidad de entrada por cada jugador del trío Sutetsu. Esto es un 15 por 3, o sea, si tienes a los 3, porque son 3 los Sutetsu, pues entonces sería 15 por 3, que básicamente es un 45, si no me equivoco, sí, 45%. Las habilidades de entrada están muy bien, es una buena característica. No te pide nada más el resto de jugadores, o sea que podéis jugar. Tampoco te pide que sea el trío de la selección nacional. Por lo tanto, puede ser bastante polivalente el jugador en cualquier equipo que esté el trío Sutetsu. También dice un 15% por cada jugador. Entonces, eso quiere decir que por él mismo, simplemente por jugarlo, entiendo que ya sería un 15%, sin falta de los otros dos. Entiendo. Entonces, pues es bastante polivalente todavía más, porque no depende de que esté ni siquiera en un equipo de japoneses o de juveniles o de secundarios, o sea, de secundaria, porque entiendo que la habilidad le potencia un 15% sí o sí. En cuanto a esto, todas las características de la selección nacional, juvenil más 10 y a los CCs y defensa más 5. Bueno, vale. Está guapo, es bastante chulo. También tiene un poder bastante guapetón. Nada. No tiene nada que envidiar a los otros. Y de hecho, aquí tengo a los otros dos del trío Sutetsu, si no me equivoco. Que este es el señor, sí. Y este aumenta también el regate por cada jugador del trío Sutetsu. Y este otro señor, no sé qué aumentaba. Dejádmelo mirar. Porque también lo tengo aquí, que es del trío Sutetsu. Y este aumenta la habilidad de remate. Entonces estos tres, los señores Sutetsu, encima se pueden despertar los tres. O sea que el trío Sutetsu de la Nacional Juvenil está cogiendo mucha ventaja. De momento, de los que yo tengo son 2, 3, 4. Pero como hemos visto en uno de los vídeos que analizamos a los jugadores de 6 estrellas, pues había, creo que el equipo entero para las 6. Pues nada, básicamente era para enseñaros las cartas. Estas, que están muy guapetonas. Ellas. Y os va a servir muchísimo para la selección nacional y para la Japón equipación. El 10% de entrada, está muy guapo esto. Y el hecho de que aumente todas las estadísticas, aunque le pongas alguno que no tenga entrada, que no mires esto, solo con esto, 1200 cada estadística, es una pasada. Dicho esto, pues bueno, ya que estamos 8 minutos, vamos a alargarlo 2 más. Que si no a YouTube le parece mal. Así que voy a mejorar a los jugadores que he conseguido. A estos dos señores. No tenía muy claro cuál de los dos dar prioridad para subir, porque los dos están muy guapos. Pero me voy a decantar por este señor, simplemente por cuando el equipo marca uno más goles. Por este 30% me voy a decantar por este. Básicamente, tampoco hay mucho más. Luego de dar prioridad a este y evolucionarlo, evolucionaré al otro. Vamos a despertar. O a despertar, a evolucionar, mejor dicho. Y de paso vamos a ver su poder total, definitivo, guapetón. Ahí estamos. Y vamos a volver a evolucionarlo. Y ahí estamos, la segunda, bueno, la última estrella. Y ahora sí que sí, vamos a meterlo en el equipo, bien metido. Porque no estaba bien metido. Voy a quitarle a este señor las cosas, ya que no va a estar de momento. Al menos hasta que consiga, pues, meterle bien las cosas. También voy a quitar esto. Y ahora ya está este señor aquí. El tiro del águila ultralargo está bastante guapo, así que se lo voy a dejar. Y lo que le voy a meter es el bloqueo del cuerpo entero este. Sí, básicamente voy a dejarlo más o menos así. Luego tengo que cambiar aquí una cosita. Bueno, de hecho, así, vale. Vamos a ir aquí.
Vamos a ir en tema de defensas. Tengo puesto secundarias, vamos a quitarlo. Este era el otro señor, vale, está todo equipado, perfecto. Valoración de los jugadores. Pues tengo estos señores, este no lo puedo meter porque está metido este. Y al que seguramente vaya a meter será a este. Actualmente este son 5-2. Si meto a este se queda en 6-8 porque sube. Y si meto a este señor no creo que llegue a 6-8 ni de broma. No llega todavía a 6-8. Así que vamos a meter a este señor. De momento sí es más o menos mi equipo. Cuando pueda evolucionar a este lo evolucionaré, pero hasta entonces se va a quedar así. También voy a equiparle sus cartas bien equipadas. Porque esto no está bien equipado. Esto es velocidad. Y esto es resistencia, por lo tanto... bueno, tengo que equipar a este señor primero. Y luego con las sobras iré equipando el resto. Entrada en cuchilla no, me interesaba más la otra. Que además la voy a subir. Así que vamos a evolucionársela. Sí, tengo aquí, no tengo aquí cosas, pero tengo aquí para subir al 3. Y para subirse al 4 también. Si no me equivoco, tengo para subir al 4, exacto. Así que vamos a evolucionársela a tope. ¿Dónde está? La acabo de perder. Ah, vale, aquí está. Vamos a mejorársela. Tengo un cosito de estos que son muy guapos. Bueno, tengo materiales aquí de sobra para ir subiendo el nivel. Pero voy a utilizar nuestros de... Bueno, no, me guardo esos. Perdón. Esto es experiencia de carta, experiencia de habilidad. Vale, vamos a subir la habilidad al 5. Así. Y con lo que quede vamos a meter la experiencia de carta. Ahí estamos. Me guardo la que es esto total. Sí, de carta, estamos de habilidad. Esto, porque de apoyo tengo muy poca cosa. Entonces voy a utilizar esto para subir los apoyos. Vamos a darle aquí caña. Perfecto, vamos a ir para atrás. Vamos a subir el límite de la carta. A lo que pueda, tampoco busco subírsela del todo. Simplemente para que gane un poco de poder. Y ahí estamos. En el 4... creo que puedo, sí, puedo el 4. Pues vamos a subir el 4 también. Que así gana un uso más. Vale, nos quedamos aquí. Me faltaría esto, que podría farmearlo. Y tendría que volver a subir esto, pero no. Dije que ganaba un uso más, pues no, no gano un uso más. Me equivoqué. Muy bien, pues aquí te quedas, señor. Vamos a equiparte y listo. Vamos a equiparle la segunda carta, que puede ser entrada en cuchilla. Pero a mí me gusta el tema de los bloqueos. Pero no me quedan más bloqueos para ponerle. Entonces vamos a meterle entrada en cuchilla también, por narices. Porque no me queda más. Tengo aquí un bloqueo de cuerpo. Lo que podría hacer es a este señor quitarle el tiro del águila ultra largo. Porque básicamente ya tengo por aquí remates de sobra. Así que el tiro de este señor me podría sobrar mucho. Pero no tengo una buena entrada para equiparle, ya que no tengo nada subido para equiparle. Bueno, tengo aquí esto, perdón. Esto sube con resistencia. Y esto sube con resistencia. 25, atributo favorable. Y esto no tiene nada. Pues le pondré esta. Y vamos a mejorarle un poco el nivel. Luego la evolucionaré y demás. Tampoco la voy a evolucionar porque no me interesa. Simplemente es para poder cubrir algo. Vamos a ajustar aquí, 30, vale. Experiencia de carta con esto, perfecto. Y podría darle un poco al tema de subir límite. Sí, vamos a subirle el límite. ¿Qué cartas de estas me sobran? Y ahí te quedas, no te voy a subir más. Perfecto. Pues más o menos así se queda la cosa al final. Y lo que le voy a equipar a este señor es la técnica.
o sea, esta carta, por supuesto. Y vamos a analizar, perdona, aquí no es, aquí vamos a analizar con qué sube. Sube que un velocidad y sube que un velocidad, muy bien. Y este señor tenía un pupurrí de resistencia y de velocidad, así que a ti te voy a quitar esto. Te voy a meter esto. Y te voy a meter todas las estadísticas, esta. Y a usted, señor, que sube con velocidad, vamos a ponerle una carta de velocidad que tenga por aquí. Guapetona, mira, aquí tengo defensa, velocidad y entrada up. Así que perfecto. Y más o menos así está mi equipo actualmente. Y bueno, este señor lo cambiaré. Se lo tengo muy claro en cuanto pueda. Aunque de momento no va a ser. Y de momento se van a quedar así. Podría tener un poco más de poder si revisara un poco los apoyos. Las cartas de apoyo, como por ejemplo aquí. Pero esto me llevaría un vídeo bastante largo. Y no es necesario. Así que nada, el resumen de este vídeo es que esta carta es la leche. Y que, no sé, tenía que subir algo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y todas esas cosas. Si creéis que a alguien le puede gustar, pues lo compartís. Y si no, pues no pasa nada. Perdona por el tostón, pero bueno. Era por pasar un poco el rato por YouTube. Y nos vemos en un próximo vídeo.